Hey, muy buenas a, pues, aquel que vaya a ver este directo. Vale, hoy quiero hacer un directo del Resident Evil 6 y quiero pasarme la historia de Ada, que es la última historia que me queda. Quiero quitarme el Resident Evil 6 de encima. Todavía tengo que enfrentarme a la Ada malvada. No sé si podré con ella, sinceramente. Si hace falta que haga trampas para vencerla, lo haré. Yo ya lo anuncio. Pero bueno, intentaré todo lo posible. Ganarla sin hacer trampas. Vamos a ver si sale bien la cosa y vamos a ver cómo sale. Oye, a ver. Que recuerdo que no conseguía hacerle un agujero lo suficientemente grande. Suena mal. como para darle a los tanques de nitrógeno que tiene detrás. Así que vamos a ver cómo me las apaño. Miré un poco por guías en internet y te decían que primero le destroces los ojos. Pero, sin embargo, recuerdo haber intentado dispararle un montón a los ojos. Creo que hasta por momentos se los destrocé y aún así se volvían a regenerar. Así que no tengo ni idea de cómo voy a poder vencerlo. Pero bueno, oye, vamos a probar y ya está. A ver, dificultad normal, pantalla normal. De momento no voy a bajar la dificultad ni nada. Estaba pensando en activarlo de munición infinita. Pero eso será para después. Eso será si no consigo vencer el boss normalmente. Hola, mucho ánimo con Ada. Gracias. Vamos a ver cómo sale. Espero que no cueste demasiado. No sé por qué momento me van a hacer reaparecer. A ver, de momento todavía no veo la hada habiendo. ¡Uy! Habiendo. Ahí está, vale. A eso me estaba refiriendo. Vale. Tengo que avanzar hasta el punto en el que no queda otra, pero. No queda otra que pelearse con ella. Vamos a ver. Ahí. Vale, bien. Esto creo que había que destrozarlo. ¿O eso había otro sitio al que ir? No, creo que era por aquí. A ver. Esto lo destrozo. Voy recogiendo toda la munición que pueda. De hecho, debería aprovechar y recoger toda la munición que pueda. Me ha asustado esta copia de hada. A ver, yo me piro de aquí. Me da igual que haya una Dabong ahí. Me da igual. Yo lo único que estoy buscando es munición. A ver. Yo me piro de aquí. Ahí. Adiós. Genial. Ha nacido otra Ada Wong. A ver, no hay nada de munición por aquí. Hierba verde. Eso es bueno. Aquí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. No sé si puedo mezclar esta hierba verde con algo o no. A ver, mejor me piro. Ay, 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 ay. Sí, mejor me piro antes de que pierda una barra de vida. Y mejor me aleje de. Ah. Mejor me aleje de la pared de manos. Ahí. Bien. Me escapé de la pared de manos. Yo me piro. ¡No! Otra pared de manos, maldita sea. ¡Qué asquito! Sí. Todo muy, muy viscoso. A ver. Claro que esta parte ya la he pasado, así que bueno. No tengo mucho que comentar. No hay mucho que comentar en algo que ya he visto. Sería mejor que cierres la puerta antes de que. Antes de que salga la Dabong esta de un líquido viscoso a atacarte. A ver. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué narices es esto? ¡Au! ¡Ah, venga ya! Quiero la caja. Vale, me parece que voy a recibirme un buen par de golpes. Ah, en serio, ni siquiera puedo recoger la munición. Oh, vaya, otra. Vale, es por aquí. Ahí. Mejor me deprisas antes de que me haga eso. Au, joder. Bueno, me imagino que me tengo que quedar aquí. A ver. No sé si.
Vale, esto debería ser suficiente. No sé por qué no se me ha ocurrido, pero bueno. Al menos se me ha ocurrido ahora. A ver, creo que está justo después de esta puerta. No sé por qué abre la puerta así como si esperara a alguien. Supongo que es por si juegas en cooperativo se vería al otro personaje pasar por la puerta. Pero ahí solo parece que está esperando para nada a cerrar la puerta. Es muy extraño. A ver, ¿dónde está? Ah, sí, es verdad. Era... ¿En serio? No puedo... recargar un poco las armas para poder recoger la munición esta. Parece que no. Parece que no, bueno, da igual. Me quedaré sin munición de pistola. Ahí aparece otra vez la hada. Vale, ahora toca correr por aquí. Bien. ¡Ah! Maldita sea, la pared de manos, otra vez. ¡Oh, Dios mío, qué asco! ¡Qué asco con el montón de dientes! Bien. A ver. ¡Ahí! Bien, solo tengo que hacer esto, pero luego con la cabeza grande. ¿Para dónde hay que ir? Por aquí. No, por aquí no. Por aquí. Vale. Abramos esta puerta. Y aquí es donde aparece. Aquí es donde aparece el momento coñazo del vídeo. No sé si con una granada... incendiaria podría cargármela. Creo que valdría la pena probarlo. Ni siquiera le he dado. A ver, vamos a intentar destrozarle los ojos. Vaya, ahora me va a atacar. Ahí me ha dado, joder. No sé si se puede esquivar esto normalmente. A ver, tengo que hacerle un agujero. Y tengo que dispararle a los tanques de nitrógeno que están detrás del agujero que va a dejar. Pero claro, se regenera súper rápido. Y no tengo mucha munición tampoco. Vale, ahí, ahí. Ay, mierda. Tengo que recargar. Ay. Creo que no le he dado al tanque de nitrógeno. A ver. A ver si puedo destrozarle este ojo. Vale, está a punto de dispararme con el ojo. Ahora. Bien. A ver, a ver. Ahí, ahí. ¡Bien! Has intentado destruir el mundo con ahínco. A la primera. Espero que fuera eso lo que querías. A la primera, genial. En serio. A ver, aquí quiero pausar el juego, a ver si se puede. No me está dejando pausar el juego normalmente. No sé si es el start que no me funciona. Espero que no, porque el mando es nuevo. Pero literalmente me ha tomado un montonazo de intentos la anterior vez. Tanto que me estaba frustrando y dejé de jugar. O sea, parecía casi imposible de vencerla. Y ahora voy y la venzo a la primera. En fin, me alegro. Me alegro de que por fin la haya matado. No sé si vuelve a aparecer, espero que no. Vale, no. Menos mal. Si recuerdo bien, había una parte bastante importante en la historia de Pierce y Chris. Sí, la del avión. Dejaré que se ocupen del estropicio de Carla. Ese creyón, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo, Pato McPervert? Y yo me ocupo de Seahorse. Vale. Ahora toca ocuparse de Simmons.
que es un poco lo... Supongo que será lo mismo que en la parte de Leon. Y vale, bien. He vencido a esta maldita hada. Has conseguido una chapa de identificación. Bien, perfecto. Vale. No me voy a poner nada más. Me gusta tener esto. A ver. Los enemigos derrotados dejarán más objetos. Vale, sí, no lo voy a dejar así. Vamos a ver ahora. Vamos a seguir avanzando. Y ver qué es lo que viene. Madre mía, todo ardiendo. Creo que este es el último. Creo que ese es el último capítulo de la historia de Ada. Creo. Madre mía. No bromeaba con lo de crear un infierno. Mira quién está ahí. Leon. Leon. Vale, tengo que ayudarlos. Una fase en helicóptero, vaya, tengo que... Sí, vale. Ahí. Lo bueno es que no son difíciles de matar. Oh, vaya, que vienen por este lado también. A ver, ¿de dónde vienen ahora? Los estoy oyendo, pero no los veo. Ay, no puedo apuntar. Ay, vaya, vienen. Ostras, esos no los había visto. Vale, ahora por estos. A este no le puedo apuntar todavía. El juego no me deja. Madre mía. Ahora cuando termine esto miro el chat. Me encanta. Tiene sombra. Su cabeza tiene sombra. Sus piernas también. Su cuerpo no. A ver, tengo que... No sé si tengo que ir disparando aquí ya. Si hay algo a lo que disparar por aquí. Elimina a todos los enemigos. Supongo que tengo que eliminar a los que están ahí arriba. Ay, ¿me he cargado el helicóptero? Sí, bien. Me pregunto si van a venir más. Oye, qué épico esto. Peleas de helicópteros. A ver. Ahí, perfecto. Se desespera. Ahora, ¿vienen más? Claro, sí. Peleas de helicópteros en Resident Evil. Nadie se lo esperaba. Ando bien, descansé hoy por las lluvias. Vaya. La verdad es que, en cierta manera, diría que no me lo esperaba, pero antes ha habido... Oh, vaya. Antes ha habido la pelea con los... en el avión con Pierce, así que... En cierto modo sí que me lo esperaba. Vale, a ver.
Vale, tengo que esquivar los misiles. Siento que hoy no comente mucho, no sé. No se me ocurre gran cosa. Hoy no me siento muy original. Espero que esto cambie durante el resto del directo y me anime un poco más. A veces solo es cuestión de ir animándose durante el directo. Vale, bien. A la torre, eso será la... Supongo que esto... Esto era la pelea final con Simmons. Y ahí está Simmons. Y otra vez. No se da por vencido. No me acuerdo muy bien de esta parte. Tenía que enfrentarme a... ¿Tendré ahora mismo que enfrentarme a Ada con el helicóptero? ¿O se estrellaba el helicóptero? Vale, sí, toca enfrentarme a Simmons en el helicóptero. No sé si dispararle al camión servirá de algo. Parece que no. Bueno, no pasa nada. Yo voy a seguir disparándole. No sé cuánto de difícil será. Hombre, suena fácil el hecho de pelear contra el boss en un helicóptero. Pero bueno, vete tú a saber, a lo mejor se complica la cosa. A lo mejor me intentan disparar o algo, no lo sé. Ostras, es verdad que también tengo misiles. Toma. No me había dado cuenta de los misiles. Lo único malo es que no los tengo ilimitados. ¿Eso es todo? El Simonsaurio, sí. Parece un T-Rex de Jurassic World. De estos que son tiranosaurios, pero genéticamente modificados. Oh, vaya. Ánimo, gracias. Vale, ahora qué es lo que va a ocurrir. Adentro. Supongo que mientras tanto yo sigo en el helicóptero, así que esto no me afecta demasiado. Vaya. Parece que iba a dispararle al coche en lugar de a Simmons. Toma. Vaya. Ah, vale. El coche no me lo lanza a mí, así que no pasa nada. Vaya, ahí no le puedo dar. Ahí, bien. No sé si le tengo que disparar a algún sitio en concreto para cargármelo o basta con que le dispare en cualquier sitio. Ark Resident Evil. No.
A ver, yo le sigo disparando. No hay mucho más que hacer. Eso sí, no hubiera tenido que quedarme sin misiles. Pero bueno, no pasa nada. Espero que las metralletas, pues, sirvan. ¡Wow! ¡Wow! Lo he hecho volar. Supongo que para cargarme el camión tendría que haberle disparado con un misil. Así que, bueno, he malgastado la oportunidad. Pero bueno, no pasa nada. Para la próxima vez será. Bueno, eso sí, muero. A ver, ahora dispararle al pequeño Simmons. Ya no el Simmonsaurio, el pequeño Simmons. Bien. Bueno, pues yo le sigo acribillando, oye. Madre mía. Si esto fuese realista ahora mismo, tendría más agujeros que cuerpo. Vaya. ¡Al ojo! ¡Al ojo! No sé si se le puede disparar en el ojo cuando estás pilotando con Ada. No parece que puedas esquivar los gritos que pega, así que bueno. Ese conductor era un Stormtrooper. Si fuese realista, solo quedarían los zapatos y tanto. Madre mía. Para ser tan grande, ¿qué pedazo de saltos pega? Vale. Otra vez la hora de acribillarle. Madre mía. Este no se cansa de recibir disparos, ¿eh? Vale, se vuelve a transformar en dinosaurio. Ahorita vengo. Perfecto. Pues hasta ahorita. Ánimo con lo que vayas a hacer. A ver, yo lo sigo acribillando. No sé cuánto le queda. La verdad es que tengo un poco la sensación de que ahora mismo no le estoy haciendo nada de daño. Pero seguro que en el fondo sí que le estoy haciendo daño, solo que no lo estoy notando. ¡Al ojo! ¡Al ojo! Vale, ¿podrías enseñarme el ojo? El ojo de la cara, por si acaso. Tengo mi gato maullando ahí afuera. No sé qué querrá, pero bueno. Le harás un 0,001% de daño. Menos mal que esto tiene muchas balas. Por no decir balas infinitas. Oye, quiero reventar esto. En serio, quiero reventar este camión y ver si me lo cargo. Si me lo cargo con esto. Pero tengo como la sensación de que esto no se va a poder hacer. No pasa nada. A ver, yo le voy a disparar en la espalda. Que tiene pinta de punto. Ah, pues mira, cinemática. Son gatos, solo querrá que le abras para luego irse. No sé, es que hoy está maullando mucho. Creo que quiere comer, pero... pero mi madre no le está dando nada de comer. Ahí está Ada. Ah, no, sí, estábamos controlando a Ada todo este rato. Gatos malvados. No, los gatos son bolitas de amor. Solo que están locos. Son gatos, están locos. Ada salvando gente. Vale, ya sabemos que Ada es buena. No sé si Ada vuelve a aparecer en los siguientes Resident Evil. Había visto un poquito de algunos gameplays
del 7, pero no me pareció haber visto a Ada en ningún momento. Y en el 8, en el Village, pues no tampoco me suena haber visto a Ada. ¡Dinamita! Supongo que hay que dispararle primero a este. Sí, creo que era buena idea. ¡Ah! Y así. Y así luego Leon coge el pararrayos para lanzárselo a Simmons. Me gustaría poder hacer más de él, pero no puedo llevarme a todo el mundo. Joder. Disculpa, estoy intentando aterrizar. Lástima que... Ah, no, vale, iba a decir lástima que no tengo misiles, pero sí que tengo. Así que toma, bien. Ay. Joder, ha sobrevivido a un misil. Ah, vale, no ha sobrevivido. Y bien, menos mal. Solo faltaría que esté tan enorme que ni los misiles le afectan, ¿sabes? Vale, ¿queda alguien más? Creo que no. Creo que eso es todo. Y esto es mucha munición. Pero que mucha. Así que de ahí viene, sí, de ahí viene el pararrayos. Spoilers, ¿no? ¿A qué te refieres por spoilers? Me encanta. El lanzamisiles con el misil que tiene un beso. Típico de Ada. Vale, vámonos por aquí. No parecía que estuviese tan lejos. He de decirlo. Vale. Lo último de la lista. Eliminar todo rastro de la suplantación de mi identidad. Vale, se baja por aquí. Anda, y aquí hay una hierba verde. Me gustan las hierbas verdes. Vaya. Pues estos no lo han contado. El detalle del beso, sí. Buscando compañero, no. Se me olvidó darle a offline. Pero bueno, no pasa nada. Vale, sí, esto ya es el... Esto sí que es la pelea final ya. Bonito salto. Leon, el eterno superviviente. Bueno, no hay tiempo que perder. Perfecto. ¿En serio va a coger el ascensor? A ver, vamos a cargarnos a este Simmons. Vaya. Vaya, él también dispara. Solo que parece que me está disparando sus huesos. Au, vaya. ¿Qué es esto de aquí? ¡Anda! Que era el rifle con lanzagranadas. Bien. A ver. ¡Ay! Eso le ha tenido que doler. Vaya. Bueno, oye. Eres mía. Cada centímetro de tu ser me pertenece. Vaya, esto sonó muy repugnante. Sí, suena muy repugnante. No sé si la estará confundiendo por la otra Ada
¿O de verdad se refiere a esta hada en concreto? La verdad es que a estas alturas estoy confuso. Salvado por la cinemática. Eres asqueroso. Ah, que sí. No soy tu muñequita, sí. De hecho, lo único que comparto con ella es el odio que sentimos por ti. Vaya. Puedo encargarme de esto yo solita. Vale, ahora. Ahí. Bien. Bien. Vamos a reventar con todo. ¡Ah, mierda! He fallado el disparo. Toma. Ahí. Yo voy a intentar darle todo el rato en la cabeza. Siempre que se pueda. ¡Ay! ¿Qué narices? Vale. Menos mal que Ada tiene un gancho. Si fuese Leon ya hubiese muerto como 4 veces. Ayuda a Leon y Elena, vale, me parece bien. A ver. Bien, uno menos. Dos menos. Tres menos. Y, ah, vaya. Cuatro menos, bien. Todavía queda este. Ay, pff, no le he dado. Ahí, bien. ¿Me oyes? Dispárale, ahora. Va a matar a la competencia. Vamos a ver, va a matar a la competencia. Vaya. Ahora. Creo que le he dado. Sí, le he dado. Uy, vaya, no me he dado cuenta de que estaban ahí también. Qué mal. Oh, vaya, esto me va a explotar a mí. Lo sabía. No ha salido nada bien. Ay, a ver, a ver. A ver, este me lo cargo. Muy bien. Muy bien. Me gusta, no me lo están poniendo difícil. Vale. Esto hubiese molado si me lo hubiese cargado de un golpe. ¿Está muerto? Sí. Vale. Solo ha sobrevivido este. Toma. Vale, rápido antes de que mate a la competencia. Bueno, también me tengo que cargar a estos. No vaya a ser que me maten ellos a mí. Si no, desde luego que se van a... Que se va a cargar la competencia. A ver, a ver. Bien. Lo que pasa es que desde aquí no... No le puedo hacer gran cosa. ¡Ay! ¡Oh, venga ya! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! No, pero es que... ¿Será posible? Que estoy intentando salvar a mis amigos. ¿Podrías matarme después? Uy. A ver, a ver. Este ahí. No, ah, maldita sea. Tengo que recargar. Ahí, bien. Bueno, ahora toca a vosotros. Ahí, uno menos. No me jodas que se va a cargar a uno de los dos. Ah, no, vale, vale. Esta vez va por mí. Vale, ahí es cuando se quedaba medio inconsciente. ¿Me oyes? Tampoco hay mucho a lo que... No a lo que reaccionar, ya que todo esto ya lo he visto. Bueno, pues nada. Nos toca disfrutar de la pierna de Leon mientras él está matando a los demás, oye. No se puedo evitarlo. Así que nada, me toca disfrutar. Vamos, despierta. Si de verdad eres Ada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. Yo por si acaso le estoy dando todos los botones, pero no...
Uf. Solo estaba descansando la vista. A ver, oh, vaya, vaya. Ay, maldita sea. Uy, un zombie. Ay. Ay, vaya. Pensaba que el hecho de estar cargándome al zombie evitaría que me golpee, pero no. ¡Au! Vale, no sé de dónde ha salido este golpe, pero bueno. ¿Le he dado? ¿No le he dado? No tengo ni idea. Le he dado. A ver, ahí. Bien. Al menos se le puede esquivar. La verdad es que menos mal que no es demasiado difícil esquivarle. No he dicho nada. ¿Le he dado o no le he dado? No tengo ni idea. ¡Uy! Un zombie. Unos cuantos zombies. Vaya, pensaba que estaba cargada. Vale. Ya se está convirtiendo otra vez. Oye, y mientras tanto, Elena, ¿qué está haciendo? O sea, yo recuerdo que en esta parte estaba al menos intentando dispararle. Ah, sí, es verdad, ella también tenía que ocuparse de sus propios zombies. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vaya, pensaba que Leon iba a ser un zombie que me iba a atacar. En lugar de eso es... mi compañero que acaba de ser atacado por un zombie. A ver. Toma. No sé si le hará mucho daño esto. Uy. Espero que esto sea parte de la historia. Oh, vaya. ¿Puedo golpearle o algo? No, vale. Bien. Digamos que este es el fin. Deberías haberlo superado. Todo esto te tiene muy confuso, ¿verdad, Leon? Tiene su gracia verlo. Qué pesados. Vale, todavía no. Esto todavía no ha acabado. No dejes cabos sueltos, vale. Pues vámonos ahí. Oh, no puedo correr, maldita sea. Aquí es donde Carl hacía sus experimentos. Bonito sitio. Muchas teles. Demasiadas teles. Otro fracaso. Necesito un nuevo sujeto. ¿Para qué creéis que construimos este laboratorio aquí? Largaos. Hay miles de sujetos entre los que elegir. Decid
decirle a Simmons que estamos ocupados. Estoy a punto de resolver el problema. ¿Ahí es donde ocurrió lo de Débora? ¿Os negáis a cumplir mis órdenes? Tú eres quien me eligió como sujeto experimental, ¿verdad? No, 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 fue Simmons. Él me obligó. Por favor, no lo hagas. Lo creas o no. Vaya. No sabía que había más texto. No me jodas que sale otra hada. A estas alturas ya no hay compasión. Ya no hay humanidad. Joder, con nada. Bueno. Un final explosivo. ¿Un nuevo trabajo? Vaya, me esperaba que iba a haber un boss final después de Seabots, ya que la parte de Leon tenías que volver a enfrentarte a Seabots otra vez más, si recuerdo bien. Pero ahí he estado bien. Esta hada el trabajo la matará. No creo, sinceramente. Pues nada, oye, creo que con esto... Con esto me pasa todas las historias del Resident Evil 6. Así que guay. ¿Escena post? Creo que no, pero vamos a mirar. No vaya a ser que nos perdamos algo. Ah, pues sí que había una escena post crédito. Creía que teníamos un trato. ¿Una manzana? ¿Cumplirás tu promesa? Vestido así parece sacado del Assassin's Creed. De los primeros. Y es Jake. Un trato es un trato. ¿Pero qué hace ahí? Pues no se sabe. Bueno, pues ahora sí que sí. Sí que me he terminado de pasar el Resident Evil 6. Siento que hoy no haya estado muy inspirado durante el directo, la verdad. No se me ocurría mucho que decir. Estoy un poco
con la mente ida para otro lado, pero bueno, no pasa nada. En todo caso, espero que de todas formas os haya gustado el directo. Y bueno, no sé cuándo, pero en algún momento empezará el Resident Evil 7. No sé si juegas al Garfield. Lo he jugado una vez, creo que ahora te lo voy a dejar a ti, Arwal. Se me ha olvidado lo que iba diciendo. Pues eso, esto es todo por este directo. Espero que os haya gustado. Siento que haya estado un poco corto. Siento no haber comentado demasiado. La verdad, estaba empezándolo en plan diciendo, joder, tengo que volver a enfrentarme a esta hada que no deja de regenerarse, va a ser un collazo. Pero no, al final estuvo bastante bien. Lo que pasa es que no conseguía animarme demasiado. Luego la parte final, pues es que es un poquito la misma que la de Leon. Y eso, o sea, la única parte interesante nueva que he visto es cuando destroza el laboratorio, que me pareció una parte bastante chula, pero no quería, tampoco quería reaccionar demasiado en la cinemática. Y eso, pues nada, que no sabías cuándo el siguiente Resident el siguiente Resident Evil, ya veré cuándo. O sea, a lo mejor ahora me pondré entre el Saints Row y algún juego que todavía no me he pasado, tipo Subnautica. Y eso, si me paso alguno, pues me pondré con el Resident Evil 7. Estoy intentando hacer no instalar demasiados juegos de golpe, porque me está faltando espacio en el disco duro. Y eso, a partir del 5 de noviembre quiero hacer un directo sobre el Forza Horizon 5. Y tengo entendido que pesa más de 100 gigas. Esto es mucho. Ahora mismo, a ver cuánto me queda de espacio. A ver, me voy a poner ahí el explorador. 224 gigas, o sea, es la mitad de todo el espacio que me queda. Así que bueno, oye. Pues eso. En todo caso, espero que os haya gustado el directo. Nos vemos en el próximo directo, sea cuando sea. Y chao, gente.